Este seminario taller que hemos programado hoy con el Comité de Estratificación está principalmente diseñado para que todos los municipios del área metropolitana, y hemos invitado a tres municipios aledaños al área metropolitana, como son el municipio de San Pablo en el sur de Bolívar, Lebrija y Sabana de Torres, es para unificar criterios en cómo se va a llevar a cabo la nueva metodología para realizar la certificación en los municipios de Colombia. Ellos se van a llevar primero unos conocimientos en cuanto a la regulación, o sea, a las nuevas normas legales que han surgido en cuanto a temas de estratificación. También van a conocer la nueva metodología de estratificación urbana que implementó el DANE. Una capacitación muy positiva, realmente la estábamos esperando con mucha ansiedad hace varios meses por parte de todos los representantes del Comité de Estratificación, mantener actualizada a la comunidad, a los representantes que están en el comité en representación de ellos sobre este tema. Es muy valioso, ya que tenemos nuevas normas de aplicar estratificación, y qué mejor que todos los miembros del comité, no solo de Bucaramanga, sino del área metropolitana, puedan acompañarnos y recibir esta información. Bucaramanga es en este momento piloto en este tipo de eventos. Esto está iniciando en el país a través de Bucaramanga. Entonces es un orgullo para Bucaramanga, para el alcalde, para planeación municipal y para nosotros los del Comité de Estratificación.